Musicoterapia, pero es una carrera, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con lo académico y que se aplica en pacientes, por ejemplo, de terapias intensivas y demás, que están en una situación con COVID complicada. Y sobre esto vamos a hablar, sobre la musicoterapia, cómo la música activa diversas áreas del cerebro también, y a la vez, porque recordemos que tiene una relación directa y estrecha con el ser humano a lo largo de toda la vida, ¿no? Lógico, todo lo que provoca la música en el cuerpo, en cada uno de nosotros, como te lo contaba Marcela, activa áreas del cerebro, qué pasa con lo cognitivo, la memoria, se trabaja mucho en el dolor y también en la ansiedad, y hay un gran impacto en lo neuromotor y en el trabajo con la familia. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Karina Ferrari, licenciada en musicoterapia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, con un currículum realmente muy, pero muy importante, profesora titular en la UBA, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en el Comité de Analgosedación y Delirium. ¿Me salió bien? ¿Cómo le va, Karina? Si no, te lo va a decir ella. ¿Cómo estás, Karina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Sí, te salió muy bien. Difícil la palabra. Yo me hubiese equivocado no sé cuántas veces. Bueno, bienvenida. Un gusto escucharla, un gusto verla. Y realmente un tema muy interesante. Cuando lo planteaba la producción y esta mañana hablando con Sofía, nos decía, bueno, leer varias de las notas de cómo es esto. Realmente un tema interesante, lindo para contarlo y tenerlo en cuenta en casa, en la familia, porque nos ayuda a todo esto de la música. Exactamente, y sobre todo los mendocinos, la verdad que son unos privilegiados los mendocinos, porque son, después de Buenos Aires, la segunda provincia que tiene una carrera de musicoterapia. La musicoterapia es una disciplina académica que se estudia en la universidad en Argentina desde la década del 60 y siempre estuvo centralizada en Buenos Aires la formación. Años, digamos, en la década del 90 comenzó en Santa Fe y hace dos años arrancó en la Universidad Massa de Mendoza. Así que bueno, los mendocinos tienen también esa suerte de si quieren estudiar musicoterapia, está muy cerquita de todos. A ver, y contanos un poquito, sintetizanos, ¿qué es, en dónde se aplica y para quiénes puntualmente? Bueno, en realidad las áreas de inserción son muy amplias. Nosotros trabajamos desde la prevención hasta el tratamiento con pacientes de todas las edades. Cualquier persona puede acceder a un tratamiento de musicoterapia, no tiene que ser alguien que sepa música o que le guste la música, pero siempre vamos a estar presentes cuando haya una necesidad emocional, neurocognitiva, por todos los impactos que puede tener una experiencia musical, porque nosotros en musicoterapia hablamos en términos de experiencia musical, en el ser humano, ¿sí? Nosotros nos vinculamos con un paciente, utilizando la música como excusa, pero para lograr otros objetivos que no son musicales, que tienen que ver con la expresión de una emoción, claro, la posibilidad de impactar en todo lo que tiene que ver, como ustedes bien explicaban, la neurorehabilitación por el gran impacto que tiene la música a nivel cerebral. Hay muchas áreas implicadas, tanto en la ejecución como en la percepción de cualquier experiencia musical. Entonces eso hace que nuestro cerebro, como le decimos a los pacientes, vaya al gimnasio cuando hacemos musicoterapia, porque se activan muchas áreas. En el caso de la terapia intensiva, trabajamos muchísimo con el manejo del dolor, la pseudoanalgesia no farmacológica, con pacientes que están en ventilación mecánica. Y bueno, y ahora por suerte, con mucha alegría, compartiendo un poco este nuevo proyecto impulsado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del licenciado Martín Previgliano, que con mucha alegría yo tengo la suerte de participar desde el Hospital Álvarez, ¿sí? Que es una de sus sedes. ¿Con pacientes con COVID en ese caso? Sí, con pacientes que han tenido COVID y que han superado el COVID y han salido de una terapia intensiva, digamos. Claro. Hay muchas personas que tienen COVID, pero que son asintomáticos o que tienen sintomatología leve, pero hay otros que terminan con complicaciones, sobre todo respiratorias, y están mucho tiempo en una terapia intensiva. Algunos lamentablemente fallecen, pero aquellos que no, cuando salen, tienen secuelas muy importantes a nivel neuromotor y cognitivo. Entonces, a partir de eso, se han generado estas nuevas salas de trabajo intensivo con estos pacientes, en donde de manera interdisciplinaria y desde un equipo conformado por
médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, musicoterapeutas, trabajadores sociales, nutricionistas. Trabajamos todos a la par, de manera conjunta, atendiendo a estos pacientes de manera intensiva, ¿sí? Todos los días estamos trabajando y haciendo intervenciones para lograr que en poco tiempo esos pacientes puedan volver a su casa, porque muchos, ya les digo, tienen muchas complicaciones motoras y cognitivas y eso impide que puedan regresar y retomar su actividad y volver a su vida pre-COVID, ¿no es cierto? Karina, ¿en qué momento se da el trabajo de ustedes? Durante la, a ver, en el momento de la internación, en un momento determinado, según lo que estudian con el jefe de terapia intensiva, con el jefe de los médicos, se da también en un momento luego, una vez que la persona está sana, con distintos horarios. ¿Cómo es el trabajo en sí? Bueno, en este proyecto en sí mismo, ¿me estás preguntando? Sí, o en general. Sí, sí, en general. Sí, en general, bueno, nosotros trabajamos atendiendo a los pacientes, obviamente, claro, que cuando no hay una necesidad, no, porque somos un profesional de la salud, entonces, como cualquier otra profesión de la salud, atendemos al paciente mientras necesita ser atendido, una vez que es dado de alta, no. Claro. ¿Puede ayudar la música luego? Vos decías, a ver, el que tiene una complicación o salió del COVID, y por ahí la música te puede seguir ayudando, ¿o es recomendable sigamos con este trabajo durante las dos semanas de que la persona ya está curada y que por ahí tiene que hacer cierto reposo? Sí, en realidad cuando les damos el alta a los pacientes es porque ya pueden volver a su vida diaria, ¿no? Algunos, cuando en el hospital se terminó esta etapa de rehabilitación, pueden seguir una rehabilitación ambulatoria, ¿sí? Que esto es lo que vos referís. Bueno, seguramente en ese caso nosotros les damos algunas indicaciones para poder utilizar la música y acompañar algunas experiencias para poder trabajar todo lo que tiene que ver con activar algunas funciones. Pero en realidad nuestro trabajo en el hospital está muy, muy signado por criterios de derivación que nosotros trabajamos de forma conjunta con todos las otras disciplinas. Y bueno, cada uno va haciendo actividades y acciones que tienen que ver con su pertinencia, ¿sí? En mi caso, yo atiendo a todos los pacientes, como hacen todos los demás profesionales. Y bueno, buscamos, en el caso de estas salas de rehabilitación, bueno, trabajar la neuroestimulación, el trabajo de movilización, trabajar muchísimo la contención emocional al paciente y su familia. Yo hago muchísimas videollamadas con los pacientes y las familias. Son pacientes que, imagínense, que han estado en una terapia, quién sabe, dos meses, y pasan esta terapia que es más intermedia, si se quiere, siguen sin ver a su familia, ¿no? Pueden empezar a hablar, algunos están traqueotomizados. Y bueno, entonces tratamos de ser también ahí un hermoso puente para que ellos puedan empezar a, las familias puedan verlos, se puedan empezar a tranquilizar, puedan empezar a preparar sus hogares para recibirlos, o en el caso de familias, de pacientes que no tienen familia, poder trabajar con trabajo social, que hace un trabajo hermoso, tratando de buscar el lugar adecuado para que ese paciente pueda volver, salir del hospital. Digamos, hay muchas situaciones que nosotros trabajamos en ese tiempo, que a veces son dos semanas, para lograr que ese paciente se reinserte y pueda volver a su vida de la mejor manera posible. Vos sabés que, bueno, leí una nota que contaban de un paciente con el que habían estado trabajando, que había salido del COVID y tenía como un principio de Alzheimer. Y que estaba como perdido cuando despertó, pero cuando le preguntaron sobre qué música le gustaba y, bueno, dieron con que el folclore le gustaba, cuando empezaron con esa terapia, que digo, hay que llegar primero con la música que te gusta, con la música que trae algún recuerdo de algún momento de tu vida. Y lo digo también por todas aquellas personas que por ahí no están internadas, pero sí están en un estado, por ejemplo, depresivo en su casa o no se encuentran muy bien. ¿Con qué música hay que llegar, como hacer una terapia, una autoterapia, digamos, que me genere recuerdos bonitos de música y demás? ¿Cuál es la recomendación para esa gente? Sí, en realidad yo no te podría recomendar hacer una autoterapia, porque es como decirte que claro, te hagas autopsicología o autoenfermería o autoenfermería, ¿no es cierto? No, se me ocurre que, por ejemplo, me podía decir, y mira, si vos recordás canciones de momentos felices de tu vida, por ejemplo, de la juventud, de cuando tuviste tu primer hijo. Un tema demás, determinado, un de tema pronto que te hace feliz. Te puede ir sacando de esa situación por ahí depresiva que estás en tu casa y todos los días escuchar algo bonito.
Exacto, sí, pero eso es algo que hacemos todos naturalmente, que nadie nos lo tiene que indicar, ¿no? Todos tenemos una farmacopea armada, pero es tan singular como cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabe, bueno, hoy me quiero ponerme a hacer una actividad, quiero limpiar en casa, bueno, me voy a poner tal música, pues si me pongo tal otra, no me motiva. Y quiero relajarme y pongo tal música y me relajo. Todos ya tenemos más o menos armado como qué cosas nos generan esas sensaciones. Pero en el caso de pacientes con demencia, con principios de demencia, es verdad, la musicoterapia tiene muchísima evidencia científica en este campo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos lograr que esas personas que están muy desorientadas, a través de una experiencia musical, puedan encender diferentes sistemas de memoria, porque la música, como impacta en tantos sistemas de memoria, ¿no? La música nos recuerda, nos hace conectar con nuestra memoria semántica, con nuestra memoria episódica, con nuestra memoria emocional. Una canción enseguida nos hace pensar palabras, nos hace pensar melodías, nos hace recordar un lugar, un momento de nuestra vida. Todos esos sistemas de memoria, quién sabe, en un paciente que tiene un deterioro cognitivo, están enlentecidos o algunos ya no están casi funcionando. Sin embargo, la música es un gran motivador para que todos esos sistemas de memoria se activen. Y por eso los musicoterapeutas en el área de las demencias trabajamos muchísimo. Así que ese paciente que vos relatabas es un paciente que realmente estaba desorientado en su habitación, y cuando yo entré y pude empezar a trabajar con él a través de la música que a él le gusta, eso de alguna manera le hizo reconectar con su identidad, volver a recordar, volver a primero conectar conmigo, porque estaba totalmente desorientado y aislado, poderme mirar, poderme contar quién era, cómo se llamaba, dónde vivía, qué música le gustaba. De alguna manera todo eso activó un montón de cuestiones que impactan en toda su salud, sobre todo en su salud emocional, porque de alguna manera rompió ese aislamiento, ¿no? que provocan las demencias. Muy bien, te agradecemos, Karina, por esta nota, realmente muy interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y aquí estoy para cuando lo necesiten. Bueno, muchas gracias, nos muy encantó, amable, gracias. Muy linda nota. Chao, hasta luego. Karina Ferrari, licenciada en musicoterapia.